Nuclear Blaze. El nombre un poco meh. O sea, Nuclear Blaze, esto lo hemos escuchado 100 veces ya, ¿no? Nuclear Blaze. Si a mí lo que me sorprende es que esto no esté registrado. Nuclear Blaze. Bueno, pues Nuclear Blaze. Vamos a lo importante, aquí hay un modo para niños donde lees la descripción y se te ponen llorosos los ojos, se te ponen vidriositos. Básicamente un mini modo hecho para su hijo de 3 años, al cual se ve que le encantan los bomberos. O sea, si no se os ha encogido el pecho un poco con esto, es que no tenéis alma. Miraoslo, hacéoslo mirar. Es que esto es lo que se llama un One Man Studio. Sebastian Bernard como protagonista, uno de los creadores de Dead Cells. Se ven destellos de Dead Cells muy autosugestionados, muy concretos. El pixel art y poco más, pero ya está, no esperéis nada más. Esto va de apagar fuegos, no el de tu llama de la pasión. Fuego, de eso que sientes cuando pruebas la sopa demasiado pronto. Y esto también va de sentirse muy incómodo jugándolo, más allá de que con la cruceta, con el digital, es injugable. Se juega bastante mal, no voy a mentiros, con el analógico, con el digital, con todo. Si Dead Cells bebía 100% de su game feel, este se lo deja por el camino. Morirás mil veces, porque el fuego es muy puñetero y porque el muñeco va un poco loco con saltos un poco de mierda. Y luego encima es que mueres y... Resopla fuerte porque los checkpoints son bastante crueles también. Y cada vez que mueres, pues ves con mejores ojitos ese menú de facilidades que te ofrece que sin invulnerabilidad, ni te penaliza ni nada, fijándose un poco en Celeste. Y sin mucho orgullo y todo lo que quieras, pero cuando llegues al final me cuenta, porque la parte final, pues, es un putadón, ya lo digo, y no la pongo porque es spoiler. De esto que estás un día trabajando de bombero, como siempre, y encuentras unas instalaciones secretas, y cuando creías que lo de un juego de apagar incendios no iba a tener mucha chicha, pues oye, que se crea tensión y todo. Tensión para una hora y poco más, 118 minutos me ha durado con casi todos los logros. Apagando fueguicos y cogiendo habilidades un tanto absurdas, en plan, que no puedes disparar hacia arriba hasta que no coges un objeto, como si esto fuera un metroidvania, que no lo es, cuidado. Ah, bueno, espérate, rescata gatitos. Y me huelo que hay escena especial si los rescatas a todos. Estoy en mi segunda run y estoy intentándolo, pero todavía no lo he conseguido. Igual no hay nada, pero tiene toda la pinta. Que igual tiene el peor logo y quizá el peor nombre de la historia, pues sí, pero tiene gatitos. Que eso vende, vamos, ya sabéis cómo funciona esto. Dura lo justito para que no le cojan manía a todos sus problemas. Preguntadme lo que sea corriendo, que creo que en una semana me habría olvidado de él. Pero está bien, se puede jugar, se deja jugar, es súper entrañable y si te acuerdas de su niño de 3 años, pues oye, esto es GOTY. Si queréis más información, ahí tenéis la descripción, que llevará al análisis escrito. Ahí tenéis incluso nota, así que nada, echad un vistazo. Gracias por las suscripciones, por los likes y por todo. Hasta la próxima.